¿Cómo ven, amigos? El día de hoy, pues es 2 de noviembre. Y aquí en el panteón se dejó venir todos los piedadenses. Vean. Ya están bien adornadas las tumbas de la mayoría de los difuntos. Estamos acá en la parte ya de abajo. Pues aquí sigue con el mariachi toda la onda. Odalis. Bueno, anda bien concentrada la Odalis. Ven, aquí se están rifando con el agüita. ¿Cómo ves, Odalis? Qué bonito, ¿no? Qué colorido está el panteón el día de hoy. Está muy bonito, ¿eh? ¿Sí, ah? Yo por acá abajo no había venido en estos tiempos. Saluditos. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí andamos. Saludos a la familia. ¿Cuál familia es? Familia Bravo García. Familia Bravo García, vean aquí. Ya le pusieron el adorno, vean. Qué bonito, qué bonito. Chulada. Era su marido. ¿Y tiene alguna familiar allá en Estados Unidos? Bueno, pues aquí nos ven muchas personas por si quieren mandar sus saludos, amiga. ¿Aquí tiene hijos? Sí, ¿sí? Tengo a mi Chino, a mi Javi, mi Rigoberto, toda mi familia allá. Allá. Ellos no les tocó ver a su padre. Bueno, pues yo creo que con este video sí, vamos a lograr que vean este momento. Sí. Que vean su tumba, que nunca lo voy a olvidar. No puedo vivir sin él. ¿Cuántos años duraron casados, amiga? 55 años. Mire. Aquí usted que es de su hijo. ¿Su hijo? Sí. Oh, mire, aquí. Sí, nos que venimos a visitar en papá un rato. Sí, está bien. Hombre, son 10 hermanos. Miren qué bonito le adornaron, ¿eh? Sí, qué bonito quedó. Fueron 13 por todos, nomás 10 hombres y 3 mujeres. Aquí le siguen arreglando las personas. Sí, es su foto, ¿verdad? Ahí está el señor. Ese es el señor. Bueno, señora, pues ahí estamos. Cualquier cosa, ojalá dígales a sus hijos que vean Rincones de la Piedad. Ahí vamos a pasar este video para que también ellos lo vean. Muchas ¿sí? gracias, muy amables. Ahí estamos, ¿eh? Gracias, señora. Día, igualmente, gracias, igualmente. Gracias. Adiós, carnalito, nos vemos, amigo. Gracias. Ahí estamos, adiós. 55 años, Odalis. 55 años. 13 hijos. 13 hijos, ¡asú! 10 hombres y 3 mujeres. 10 hombres y 3 mujeres, wow. Son un montón. Bueno, pues ahí tenemos una señora, pues que sí extraña muchísimo a su pareja. Vean qué bonito esta parte, Odalis. Me gusta mucho. Decoran mejor que las de arriba a veces, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo no había venido para acá en estos tiempos de planeta. Así se rifan decorando acá. Sí, ¿verdad? Vamos a seguir. Vamos a ver dónde dice Odalis que es lo de las brujitas. Que es que según Odalis sabe un lugar donde hacían como hechizos o algo así. Vamos a ver. ¿Sí es cierto eso, Odalis? ¿En dónde, en qué parte? ¿Cómo sabes que hacían hechizos o que era como de brujas? Porque había un grupo ahí. Adiós, amiga. Adiós. Había un grupo en Facebook. Ajá. No recuerdo el nombre. Y subieron una foto aquí, güey. De una señora así como vestida de negro, haciendo cosas con velas y todo el pedo aquí en el panteón. Sí, güey, ya tiene años eso. Pero pues sigue como que circulando esa foto de que sí, es cierto, yo las he visto, yo vivo por ahí, yo escucho cosas. No manches. Y así, güey, todos los vecinos por eso dicen que no les gusta vivir por aquí, que porque se enteran de muchas cosas feas, güey. Oye, pero bueno, yo no sé los horarios del panteón, pero no. Ah, no, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero se pueden brincar, güey. Sí, ¿verdad? Ya vimos que allá había un hoyo. Ahí está un hoyo. Hay rejas. No lo van a tapar nomás para la noche, no creo. Vean, aquí tenemos la sección número 3. Aquí dice Alonso, dice Chico. También adornan. Adornan muy bonito por acá, vean. Dice Lucera, saludos a Alonso. Aguas con los ovnis. Son, pues sí, siguen siendo tumbas. Criptas. Sí, baby. Sí,
son las criptas. Pues que va como en un cajón. Pero es lo mismo, es como una caja. Es lo mismo, según yo, ¿verdad? En la caja. Sí, ¿verdad? Y pues ahí tenemos a varias personas. Es el panteón de la tierra. Vean qué colorido está acá, de puro color naranjita. Y por aquí también están entrando por la parte de atrás. Vean, del panteón, qué bien. Vamos a... Vámonos para arriba. ¿Y dónde vives? Dice la Maite, dice Cintia, Zamora, dice Tavo, no te fijas si está la tumba de José Zamora ahí en las paredes. José, ¿quién dice? Cintia Zamora. Pues es que nomás son esas, ¿no? No, de hecho nos falta una sección, esas son dos. Ah, esa sección. Que nos digan qué sección. Ajá, en qué sección está, porque no sé. No, imagínate, tardamos una hora ahí. Ven, acá tenemos más coronas. Muchas personas de por acá. ¿Qué onda? ¿Qué onda, mi amigo? Buenas. Ahí estamos, ¿eh? Adiós. ¿Por estas tumbas se sientan las brujas? Sí, por estas tumbas. Y las patas las suben los vecinos. ¿Sí? Ajá. ¿No sabía eso? Sí, es por esta rama. Es por esta parte donde desaparecen, bueno, donde dicen que las brujas vienen. Casa, ¿neta? Porque eran cosas muy feas, que los niños se asustaban. ¿A poco? Sí, güey, decían que estaban los niños aquí de las casas y pues que preferían irse a otros lados. No manches. Sí, güey, que veían cosas pues muy locas. Bueno, mis amigos, nosotros nos despedimos por lo mientras de este video, Odalis. Nos despedimos, así que ya se la saben, yo soy Tavo Ayala, Odalis, y nosotros somos Rincones de la Piedad. Nos vemos en el próximo videazo.